Invertir con Alberto Chan. Pues ya lo han escuchado, una semana más tenemos nuestro espacio de Invertir con Alberto Chan, así que saludamos al protagonista de la sección, al broker y autor del libro de Gane Dinero en Bolsa, Alberto Chan. Buenos días. Muy buenos días, Ana. Estamos muy pendientes de los mercados con esa volatilidad, esas correcciones que estamos viviendo, pero creo que hoy nos vamos a centrar en cómo progresar en nuestras finanzas para que este 2014 cumplamos uno de los propósitos que nos planteamos aquí en Onda Inversión. Exacto, hoy traje este tema porque quería dar unos 5 consejos para que, bueno, pues para que cualquier persona se dedique a la actividad principal que se dedique, pueda incrementar su patrimonio de aquí a fin de año. ¿Y cómo lo podemos hacer, Alberto? ¿Qué necesitamos como puntos claves a tener en cuenta para ir mejorando esas finanzas y esos consejos que nos vas a ir dando? Vale, mira, yo el primer consejo que le daría a todo el mundo que quiera progresar financieramente es que su actividad principal tiene que entusiasmarle. Eso lo considero yo como lo más importante, independientemente de lo que nos dediquemos. Es decir, tener una actividad que nos dé mucho entusiasmo. Si nos dedicamos a aquello que más nos gusta, yo en este caso, pues por ejemplo, pues tengo la suerte de, me encantan los mercados financieros, lo disfruto, y eso lo transmito siempre mucho en mis cursos. Y pongo, por ejemplo, el mismo ejemplo, es decir, tenemos que dedicarnos a aquello que más nos guste y que mejor sepamos hacer. El ejemplo de éxito deportivo, Messi, Cristiano Ronaldo. A ellos, a ambos les gusta el fútbol, se dedican a eso. Y luego, dentro del fútbol, se dedican a la parte del ataque, a ser delanteros, etcétera. No se dedican, por ejemplo, a parar como un portero. Se dedican a aquello que mejor saben hacer en concreto. Con ello lo que van a tener, van a tener una ventaja competitiva sobre sus rivales, y en el caso de esto de cualquier negocio, tendremos esa ventaja, nos va a suponer más capital, más ingresos. Un segundo consejo que considero muy importante es, y lo repetimos anteriormente, obsesionarnos por tener ingresos pasivos. Es decir, siempre digo, ganar dinero trabajando lo hace todo el mundo. Ganar dinero mientras dormimos no está al alcance de todos. Ahí es donde tenemos que entrar. Es decir, ¿cuánto dinero ganamos independientemente de lo que ganemos por salario? ¿Cuánto ingresamos? Si la respuesta es cero, ahí tenemos el fallo para progresar financieramente. Un consejo muy importante es poner en nuestra economía habitual y finanzas el día a día la bolsa como algo cotidiano. Recomendé, sí, ya aquí mismo en directo, hace un mes, inicios de enero, el valor, por ejemplo, Reno de Medici. Sí. Y este valor, como era como un ejemplo para progresar financieramente, este valor al día de hoy lleva una subida en bolsa del 50%. Tuve la suerte de que me recibiera algún email de algún radio oyente que, bueno, pues que tenía unos ahorros, aproximadamente unos 40.000 euros, y que hoy, un mes después, ya tiene unos ingresos pasivos de 20.000 euros sin trabajar directamente por ellos. Un ejemplo de cómo, bueno, pues se puede progresar financieramente mediante la bolsa, mediante comprar acciones que van a tener tendencia alcista. Un tercer consejo muy importante, después de que decidimos, tenemos que dedicarnos a algo que nos entusiasme, tenemos que incorporar los ingresos pasivos y la bolsa a nuestra economía cotidiana. Un tercer consejo es tener consistencia. Esto es importantísimo. Es decir, si no tenemos consistencia en aquello que nos dediquemos, nunca podremos estar por encima de la media. Es decir, y por tanto no podremos llegar a tener unos ingresos superiores a la media. Cualquier ámbito profesional al que nos dediquemos, si al mínimo fallo, al mínimo error, nos venimos atrás y no lo volvemos a intentar, jamás estaremos alcanzando el éxito. Es imposible con ello. Por tanto, muy importante tener consistencia y aguantar. ¿De acuerdo? Cuarto consejo muy interesante. Invertir en nuestra formación financiera. Básico. Si partimos que tenemos formación financiera, estupendo. Pero, ya digo yo, nadie parte con formación financiera. Nadie sabe o nace invirtiendo. ¿Vale? Entonces tenemos que invertir en formación financiera mediante libros, mediante cursos, etcétera. Leer muchísimo. Uno es producto de lo que lee siempre.
y esa formación financiera nos va a aportar ingresos financieros. Por tanto, no lo, que la gente no lo considere, evidentemente, como un gasto, porque va a ser una inversión, una de las mejores inversiones. Yo, antes de dedicarme profesionalmente a los mercados, lo que hice fue formarme durante años en finanzas. Si no, es evidente que no podría tener ninguna opción en los mercados. Y quinto consejo, y este es muy importante, lo considero. Amar el riesgo. Si amas el riesgo, el dinero te amará. Si amamos la seguridad, la mediocridad nos va a ganar. Esto es así de sencillo. Es decir, hay muchas personas que me dicen, no, yo quiero progresar financieramente, Alberto, pero el riesgo no me gusta. No quiero asumir riesgos. Entonces ya siempre les digo, pues si no quieres asumir riesgos, evidentemente estarás donde está el 90% de esa población, que no quieren asumir riesgos. Que les basta con que ir al banco y que un depósito les ofrezca un 2%, un 1,80, un 2,5%. Con esos porcentajes en su capital es imposible progresar. Es imposible que de aquí al próximo año, dentro de 2 años, estar mejor financieramente. Vemos el caso de la bolsa, repito. Por ejemplo, muchos valores como Renault, otros, ya han subido en un mes un 50%. Eso es un progreso financiero muy avanzado, muy fuerte. Si no vamos el riesgo, ya digo, no el riesgo a lo loco, es decir, un riesgo controlado, pero tenemos que asumir riesgos, porque si nos quedamos en ese entorno de confort, de máxima seguridad, estaremos donde está la mayoría. Entonces, la clave del progreso es eso, amar el riesgo, tener consistencia en todo aquello que hacemos y entusiasmo en aquella actividad principal que nos aporte ingresos. Y sobre todo, eso, incorporar la bolsa a nuestros ingresos y nuestra forma de vida cotidiana. Ser constantes en los mercados, tal y como comentábamos también en ese tiempo de análisis, incluso aunque muchas voces nos están diciendo que vienen turbulencias, que el segundo trimestre va a ser movido en los mercados, habría que entonces estar pendientes de esa formación financiera, que es otro de los puntos que nos has traído, para ver cómo aprovechar esa volatilidad, esas turbulencias y quizá operar a la baja. Exacto, es decir, los mercados ya comentamos que podemos aprovecharlos en los dos sentidos, tanto si suben como si bajan. Que pueden venir o no, ya digo, eso dependerá evidentemente de nuestro análisis siempre. Que vienen, estupendo, aprovecharemos esas correcciones operando a la baja. Que continuamos la tendencia alcista, operamos al alza. La idea es eso, de que independientemente de la situación que venga, saber, tener el conocimiento para que quitarle beneficio a nuestro dinero. Y en cuanto a esos ingresos pasivos, hablábamos de la bolsa y en su caso hace algunos programas, creo que ya más de un mes, que comentábamos que esos ingresos pasivos podían venir de determinadas fuentes, de diferentes fuentes, no solamente los mercados. ¿Es bueno diversificar también en dónde nos vengan esos ingresos pasivos que conseguimos esa rentabilidad mientras dormimos incluso, Alberto? Sí, es decir, yo considero que los ingresos pasivos tienen que venir de diferentes vías y si puede ser que sean independientes unas de otras. Es decir, por ejemplo, ya dentro de los mercados, entre renta fija y renta variable, es decir, tener ingresos mediante acciones, que puede ser mediante la compra-venta de acciones o dividendos, o la renta fija mediante los intereses por un bono, por ejemplo. También podemos tener ingresos pasivos, mercados inmobiliarios, por alquiler de vivienda. También ingresos pasivos, pues por ejemplo, cualquier patente que tengamos sobre un producto, cualquier derechos de autor, derechos de propiedad intelectual, todo eso, socios de cualquier negocio, por ejemplo, un restaurante, etcétera, todo eso nos va a aportar unos ingresos independientemente de que nosotros trabajemos directamente por ellos. Y eso es la clave para el progreso. Es decir, mientras nosotros vamos dedicándonos a nuestra actividad principal, saber que nuestro dinero que tenemos ahorrado por el mero paso del tiempo sigue incrementándose. Eso es básico. Y en el caso de amar el riesgo habrá gente que nos diga, pero si hace unas semanas también nos decíais que para operar en los mercados es mejor dejar los sentimientos fuera. Exacto. Pero una cosa son los sentimientos y otra el riesgo. El riesgo es una variable de la rentabilidad. El riesgo es una variable más. Una cosa son los sentimientos cuando no hay que invertir por impulsos, porque el riesgo lo que va a hacer, o el miedo, es que la gente compre de forma impulsiva y venda de forma impulsiva. El mercado, que a la medida que el mercado aumente la volatilidad, las personas se salten todo su plan y no lo sigan, y vendan o compren por impulsos.
porque si ven miedo vendan y porque si ven en los periódicos optimismo compren. Eso evidentemente no es la operativa correcta. El riesgo es una variable que podemos controlar y limitar. O sea, lo que tenemos que tener cuenta es que, evidentemente, si queremos ir a por rentabilidades más altas, tenemos que asumir riesgos hasta un cierto punto, que ese es el correcto. Evidentemente, no podemos tener el mismo riesgo si queremos aspirar a ganar un 10%, un 5% al año, que si queremos buscar un 50% en un año. Pero el tema es asumir que vamos a ese riesgo e invertir en aquello que mayor rentabilidad nos dé. El tema es, sobre todo, es eso, evitar los sentimientos, tener un plan estratégico. El plan que, por ejemplo, que en mis asesoramientos que les aporto a mis clientes, es un plan que tengo previsto antes de iniciar la operación, durante la operación y al finalizar la operación. Y bajo ningún concepto lo modifico mientras siga en el plan. Si el mercado está dentro de lo que tengo marcado en el plan, es independiente de lo que haga el mercado, porque seguiré el plan establecido. De esa manera evito de llevarme por los impulsos, de los sentimientos, de intentar, porque haya dos días negativos o dos días demasiado positivos, a tomar una decisión incorrecta. En el caso del riesgo, Alberto, entiendo que cuando va alguien, por ejemplo, a que sea asesorado por ti o por cualquier otro broker especialista, valoráis qué riesgo puede asumir esa persona, porque claro, el perfil inversor de cada uno es muy diferente. Exacto, es decir, cada persona tiene un perfil determinado. Hay determinados inversores que, por ejemplo, independientemente ya de los activos, unos no quieren tocar tema bursátil y otros sí, y dentro del tema bursátil de la bolsa hay diferentes perfiles. Hay acciones que tienen evidentemente una volatilidad mayor diaria que otras. Aquellos que tienen una mayor volatilidad evidentemente tendrán un mayor potencial de beneficios que otros. La idea cuál es, buscar aquellos valores que menor volatilidad tengan en el riesgo, pero que tengan una tendencia a favor. Esa es la clave. Si cogemos valores que tienen tendencia, por ejemplo, alcista, y nos ponemos largos en ellos, comprados, simplemente es mantener ese activo durante el mayor tiempo que dure la tendencia. En el caso de esa formación que estábamos diciendo, que hay que emplear horas y días y años en formarnos, entiendo que también después de haber pasado tú a lo mejor el trago de tener que estar buscándote las castañas un poco y buscándote esa formación en libros o en otros medios para poder llegar a conocer el mercado y a poder ofrecer también tu asesoramiento o tus consejos a otros, también eso te ha servido para lanzarte también a esa parte más docente e intentar ayudar a la gente con esos cursos que das. Exacto, es decir, yo en mi parte de formación, pues desgraciadamente no tuve un mentor, claro, alguien que me guiara, y fui un poco pues formándome durante muchos años porque no tenía un camino muy establecido de cómo hacerlo. Afortunadamente ahora con los cursos explico mi método, es decir, lo que al cabo de 10 años me ha llevado a dedicarme a esto, es decir, cómo ganar dinero de forma constante y que cada año tener mayor patrimonio que el año anterior. Y en el método que explico en mis cursos, está todo trabajado, detallado, explicado en tres bloques: una parte psicológica, el psicotrading, explico cómo nos vamos a sentir en cada momento de la operación para que el inversor, en cuanto sienta ese sentimiento, se sepa controlar. Una parte, evidentemente, de cómo entrar y cuándo salir del mercado, y una tercera parte de cómo controlar el riesgo y nuestro capital en todo momento. Con esos tres bloques, dominándolos, vamos a dominar el mercado. Y en caso de fallar en cualquiera de ellos, es el mercado el que nos va a dominar a nosotros. Intentar que el mercado no nos domine, que no nos saque del mercado tampoco determinados movimientos que no tengamos previstos en nuestra operativa. Y esos próximos cursos, por ejemplo, básicos y un poco más avanzados, ¿dónde los tenemos, Alberto? Sí, pues el próximo toca aquí en Galicia, este sábado 15 de febrero en Coruña, curso Gane Dinero en Bolsa, donde está la operativa principal, y luego, para aquellos que quieran ya una operativa más avanzada, centrada en la operativa del SP500 y operativa en petróleo, el primer curso avanzado en España lo vamos a impartir este sábado 22 de febrero en Madrid. Iniciamos ahí el primer curso avanzado. Para aquellos que se quieran informar, tienen nuestro email ganedineroenbolsa@hotmail.com o a través de nuestro Twitter,
@AmadeofChan. En esos tienen toda la información y pueden consultar para la inscripción y para ver pues todo el temario que vamos a dar en dicha formación. Pues estaremos pendientes de ese próximo curso en Madrid y sigo diciéndote que a ver cuándo vienes por aquí. Sí, para mí será un placer siempre volver a visitaros. Y bueno, darte también la enhorabuena porque ya hablamos de tu libro de Gane Dinero en Bolsa, publicado por Gestión 2000, y parece que va por buen camino esas ventas, ¿no? Sí, estamos ahí ahora a punto de iniciar esa tercera edición y bueno, la verdad que está siendo todo un éxito y me da mucha satisfacción los lectores que me escriben que les está ayudando muchísimo el libro en sus finanzas. Pues nada, seguir ayudando a la gente, Alberto Chan, broker y autor del libro Gane Dinero en Bolsa, y cada jueves con nosotros a seguir dando esos consejos también a la audiencia para que progresen en sus finanzas, como es el caso del tema que nos traes hoy, y también conocer las bondades y también los riesgos que tienen determinados mercados. Exacto, bueno, pues nada, hasta la próxima semana, Ana, y muchísimas gracias por invitarme. La próxima semana hablamos, Alberto, gracias. Hasta luego.